Aquí continuamos todavía y ya se le hizo la otra parte. Miren, ya se le hizo la otra parte, que ya ahora sí ya está terminado el M11 con su modificación que le faltaba, y ya trabajando el generador de frecuencias. Pues ahí les va, amigos, en la frecuencia 14. Miren dónde está la señal del osciloscopio. La frecuencia, miren, ahí está al tope. Vamos a bajarla, la frecuencia, con el potenciómetro. Miren qué bonito está bajando. Ahí también la intensidad del foco también baja y sube. Casi no se le nota porque está pequeñito, pero aquí está la señal. Va bajando, va bajando, va bajando. Ahí quedó bajita. Vamos a aumentarla. Miren. Ahí vamos ya. Ahora sí lo vamos a empezar a armar con la cajita. Y esperemos que nos quede bien a la primera, a la hora de ensamblado, amigos. Por lo pronto ahí está. Continuamos. Bueno, amigos, aquí continuamos. Son ahorita como las 3 de la mañana más o menos. Y quería mostrarles que ya pasamos del protowire. Lo pasamos aquí ya para meterlo a la cajita. Miren ahí el osciloscopio, el generador de frecuencias, y van a ver ahorita cómo prende. Ahí está encendido, jalando el generador y el osciloscopio. Ahora el foquito. Ahí está subiendo, y allá sube en el osciloscopio la frecuencia. Miren, se observa un poquito y el osciloscopio bajando. Va a subir ambos. Miren, ahí está jalando al 100 con el osciloscopio en la frecuencia 14. Pues vamos a seguir avanzando, amigos. No se les olvide suscribirse, comentar y regalarme su like para seguir subiendo contenido. Nos veremos en la armazón y en las pruebas. Miren, amigos, ahí la llevamos. Ya llevamos casi el 80%. Ya tenemos perforada. Ahí. Continuamos. Pues ahí la llevamos, amigos. Ahí la llevamos ya casi casi al punto final. 90% ya. Miren. Va quedando chulada. Continuamos, amigos. Pues ahí está terminado, amigos, el aparatito. Miren, ya está terminado. Ahí está, amigos, terminado el aparatito. Miren, ahí prende. Ahí está encendido. Ahora este, ahí está prendido lo del potenciómetro. Ahí disculpen, amigos, ¿sí? Ahí disculpen. Vamos a prenderle la ahí está la luz, la intensidad de la luz, y lo demás, el probador de batería. Ahí está.
Ese switch es para apagar el... Este switch es para apagar el foco. Este. No se alcanza a ver, pero vamos a ponerlo otra vez para que lo vean. O es que no puedo con una mano, amigos. Ahí está prendido. ¿Ya? Pues ahí está, amigos, el aparatito. Miren, esto es en honor, el Helocator M11, en honor al amigo Bel, ya que él es el que me ha patrocinado, junto con el amigo Juan, Juan Ledesma, el de detección experimental Los Altos. Pues ahí está, amigos, vamos a probarlo y a ver qué tal nos funciona. Nos veremos.